Ayúdenlo, vale. Estamos en la cuadra 3 de la avenida Tomás Valle, en la parte que pertenece precisamente al distrito de San Martín de Porres. La moto que estamos observando pertenece a un joven de 34 años, un hombre identificado como Barrios Yaule Luis Ángel. Esta persona hace algunos momentos ha sido baleada aquí cuando se encontraba aparentemente comiendo dentro de un chifa que se encuentra precisamente en este lugar. Al inicio las personas creyeron que se trataba de un asalto a este chifa. Sin embargo, lo que han comentado los testigos es que esta persona, el señor Luis Ángel Barrios Yaule, recibió una llamada a su teléfono celular, salió de este lugar y cuando se encontraba precisamente caminando por la vereda es que un sujeto le disparó directamente al rostro. En las cámaras de seguridad que los vecinos han colocado ya hace algún tiempo acá se puede observar a dos sujetos encapuchados que luego de disparar contra este hombre de 34 años corrieron con dirección hacia la avenida Carlos Izaguirre y se puede apreciar cómo estos sujetos huyen rápidamente, incluso uno de ellos regresa a recoger lo que parece que se les había caído. Vamos a conversar con las personas que han estado aquí en este lugar porque ellos han podido ver de repente algún movimiento porque se supo que el hombre estuvo pidiendo, señor, el hombre estuvo pidiendo auxilio, se lo pudo ver, ustedes pudieron ver algo. Dice que lo ha estado comiendo y de que dependiendo de frente lo han baleado nada más. Ahora, el chico ha estado aquí sentado al lado de su moto pidiendo auxilio, las personas han podido ayudar. Sí, ha estado pidiendo auxilio, la ambulancia estaba al frente y está pidiendo auxilio. Ahí donde la gente se ha amontonado y lo han alzado en la ambulancia. ¿Usted escuchó cuántos disparos las personas han...? Yo he venido ya cuando el chico estaba tirado en el piso, ya nada más. ¿Cómo lo vio, señor? Lo vio que estaba subiendo la ambulancia, solo se subió a la ambulancia. Sin la gente lo apoyó, estaba que lo apoyaban y se subió a la ambulancia solo. Entonces, hay varias personas, este lugar es una zona muy concurrida, varias personas que han estado en este sitio, el preciso momento en el que se desató esta balacera. Y en este momento ya los peritos de criminalística vienen realizando su trabajo para poder verificar las huellas dejadas por estos sujetos. En las cámaras de seguridad se puede ver cómo uno de estos delincuentes aparentemente se le cae un objeto y él regresa para recoger el mismo y continúa huyendo. Estos sujetos han estado o han ingresado hasta esta parte de la avenida caminando, o sea, ellos le han disparado cuando se encontraban caminando y luego de ello han huido corriendo. Probablemente una moto los esperaba metros más abajo. Vamos a conversar con otras personas que probablemente han visto. Él ha estado comiendo dentro, ¿no es cierto? Sí, él estaba comiendo dentro. Yo estoy hospedado acá arriba. Escuché 5 disparos. Inmediatamente me salió por la ventana y ya él estaba en el piso tratando de levantarse pidiendo ayuda. ¿Estos 5 disparos le llegaron al rostro a él? Sí, pero él tenía el casco puesto y me imagino que por eso no lograron darle donde querían, pero sí botaba mucha sangre en la boca, por el cuello, no sé realmente dónde le dieron, pero sí fue en la cabeza. ¿Él estaba hablando por celular cuando le dispararon? No, él estaba adentro comiendo, lo llamaron por teléfono, salió y cuando salió aparentemente 2 motos le dispararon y huyeron. Recordemos que la semana pasada, exactamente en la esquina de este lugar, en un parque, un joven fue también baleado precisamente porque se resistió al robo de su celular. Ya los peritos de criminalística en este momento vienen indagando cuál fue el móvil de este intento de asesinato, porque ya nos han comentado los testigos, son 5 disparos los que propinaron en contra del señor Luis Ángel. Ayúdenlo, vale. Y finalmente Luis Ángel Barrios Yaule ha sido traído hasta la clínica Jesús del Norte. Él en este momento se encuentra en el área de trauma shock. Su estado es muy delicado. Él se debate entre la vida y la muerte porque son aproximadamente 5 disparos en el rostro que estos sujetos le propinaron. La policía ya se encuentra tras los pasos de estos sujetos que fueron captados en una cámara de seguridad. Habrían sido 3 personas quienes atacaron directamente al joven Luis Ángel Barrios.
Según se sabe, esta persona es un empresario que tiene varios negocios aquí en la parte norte de nuestra ciudad. La familia se encuentra también en algunos momentos próximos a llegar hasta la Clínica Jesús del Norte. Esta es la información que tenemos aquí desde este distrito. Adelante, estudios.